Sí, se ha visto en los últimos días el incremento de incendios forestales en nuestra jurisdicción y también algunos incendios que hemos tenido que apoyar fuera de la misma, ya sea en el Cantón Cuenca o ya sea en el Cantón Santa Isabel. En los últimos meses tal vez no estaba muy fuerte el tema de incendios forestales, porque como usted es testigo, ha habido lluvias, pero en esta última semana prácticamente ha sido ya una temporada bastante seca. Y eso ha venido ya incrementando el número de incendios forestales. Es así que en los últimos, podría decir, 48 horas, el Cuerpo de Bomberos de Girón ha atendido ya 9 incendios en estos 2 días. Lamentablemente, como es siempre la constante en Girón, destruyendo páramo, destruyendo chaparro, destruyendo las fuentes de agua. Justamente en las redes sociales yo ponía un comunicado hace un día atrás. Es que esta gente que tanto clama por agua, tanto clama por servicio de agua potable, tanto clama por falta de la sombra de un árbol, es la que justamente está depredi y quema y quema, especialmente en las partes altas que son fuentes de agua. Todos los años hay las campañas de la Secretaría de Gestión de Riesgo, que ellos hacen campañas para que no haya las quemas, que no haya este tipo de depredación de la flora y fauna de nuestro medio. Pero yo veo realmente que todo queda en eso. O sea, en campañas, en afiches y nada más. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo 15 años ya soy bombero en esta estación y no he visto o no he sabido o no he constatado de que haya una sola persona sancionada. Hay gente incluso que se enoja con nosotros. Ayer justo tuvimos un incendio en Portete que el propietario dijo, es mi terreno, es privado, yo veré lo que hago. Entonces, y también hay que cada vez más vemos en Girón que hay una expansión del límite agrícola. Pero lamentablemente hay sectores alejados, como ayer también nosotros atendimos cerca de Laurín, que fueron hectáreas igual de chaparro y pajonal afectado, que la gente simple y llanamente coloca el fuego y se va. O sea, no hay responsables, no sabemos de quiénes son los dueños de los terrenos, las vías no son carrozables la mayor parte. Se caminó más de una hora con herramienta y equipo forestal para hacerlo de forma manual. O sea, ya no se combate con agua, sino se combate tratando de cortar el combustible que está alrededor, bajar la intensidad de la llama y sofocarle mediante bate fuegos. Mucha gente de la comunidad sabe perfectamente quiénes son. Sí, saben quiénes son los que ponen candela, incluso ellos denuncian o tratan de poner denuncia cuando afectan los terrenos de ellos. Bueno, de acuerdo al COVID, las sanciones para las personas que provocan incendios forestales o que afecte flora y fauna protegida o nativa de las zonas o fuentes hídricas va desde las penas privativas de la libertad hasta las económicas. Se pasa el informe a fiscalía y hasta ahí llega nuestro deber o nuestra tarea como bomberos. Fiscalía es quien hace el seguimiento y las investigaciones. Y ojalá algún día la gente entienda que cuando acabe de quemar, lamentablemente será el fin de las fuentes de agua. O sea, Girón se va a quedar sin agua por este problema de la deforestación. Y hay muchos más. O sea, hay muchos más que la gente también puede identificar como problemas que van acabando las fuentes hídricas, como estas famosas vías mal aperturadas en sitios protegidos. Pero si la gente no entiende, a muchos años, tal vez nosotros no vivamos esa falta de agua, pero sí tal vez las generaciones futuras. Actualmente digo generaciones futuras, pero si nosotros vamos, por ejemplo, Cauquil no tiene agua. Todo el tiempo le están llevando agua en tanqueros. Toda esa zona alta de Cauquil eran chaparros, que en incendios de hace años anteriores lo eliminaron. San Vicente es otro barrio que no tiene agua, San Juan de Pampadel. Y nosotros hemos sido testigos de todas estas quemas en la parte alta de Portete y el mismo Maste. Entonces, o sea, relacionemos qué estamos haciendo y qué estamos provocando con estas quemas.